Wally es mi sobrenombre. Ah, pero tu nombre, ¿cuál es? No, no importa, todos me dicen Wally. Y los hombres son todos iguales, Luisa. La verdad que estaba con ganas de hacer algo de gastronomía o algo así. O algo de danza también, ¿eh? ¿Danza? Él es, no sé, un tipo diferente. ¿Qué, gay? ¿Qué querés que haga con esto exactamente? No tocar el estilo. ¿Qué estilo? Es lo que hay. Vos tendrías que aprender de tu hija. A ver si te conseguís un novio. Si nuestra historia funciona, vos no pagarías comisión. Sí, cuando quieras. Las felicito. No, pescar, qué sé yo. Sí, ¿por qué te reís? Sí, me gusta pescar. No, me río, me sorprende nada más. ¿Tenés novio? Sí, hace 2 años. Bueno, ¿por qué no subimos a casa y te limpias la camisa? Mira, no te quise manchar. Yo me lavo las manos. Es complicado. Viste, yo sé que hay un lugar donde no puedo llegar. Che, ¿y te casaste? No. Pero, Flor, tengo razón. ¡Uy, Dios! Yo te pregunto de tu vida. ¿Pudiste vender la casa? Vine para pedirte que no me mandes más porquerías. ¿Qué sabemos de mi vida? ¿Cómo que sabes de mi vida? Ningún amor es perfecto. No, esto es algo de mi vida. Sin un amor a tu lado, mi vida, que te enseñe a sonreír. La dificultad de la pareja, la pelea. Sin un amor a tu lado, mi vida, que hay que jugarse por el amor. Tengo el tema del próximo libro, Daniel. La disfunción del amor.